Estos días los costaleros soportan cientos de kilos en sus hombros y en sus espaldas, algo que puede desencadenar en lesiones de gravedad. Hoy queremos hablar con María Pilar, es fisioterapeuta y sabe cómo prevenir este tipo de problemas y qué ejercicios deben hacer previamente. Martina. Buenas tardes, Alba. Vamos a hablar con Guillermo. Esta tarde va a ser nuestro fisioterapeuta. Dolor cervical, lumbar. Estamos hablando de esas cosas que muy bien saben los costaleros estos días que salen en las procesiones. Aquí tenemos a Guillermo que nos va a explicar. Primero, comenzamos por los costaleros. ¿Cuál es la lesión más frecuente y cómo podemos evitarla? Hola, buenas tardes. A ver, pues hay algunos puntos que están marcados, como son, por ejemplo, la transición de las cervicales a las dorsales. Luego hay un punto también en el cambio de curva en la columna lumbar. Luego hay otros puntos importantes también en los gemelos. Estos serían los principales puntos que más suelen sufrir. Además, hay estudios que luego... desde el 2008 que lo amparan. Hay pocas cofradías en Zaragoza que tengan costaleros y sí muchas de peanas. En peana todo el peso cae sobre un hombro. ¿Ahí las lesiones son diferentes? Sí, bueno, ahí suelen cargarse un poquillo más. La región cervical es la que más suele sufrir. Hay también problemas de complejo del hombro. Hay veces problemas de atrapamiento, se llaman síndrome subacromial. Ahí hay mucha más presión y la articulación del complejo del hombro es la que más suele sufrir en estas circunstancias. Y también para bombos y tambores, a mí me parecía que sufrían muchísimo más los costaleros, pero por ejemplo los de los tambores tienen hasta tendinitis, ¿no? Sí, hombre, eso se llama microtraumatismos repetidos. El hacer la vibración durante mucho tiempo, pues parte va a la superficie del tambor, pero parte de esa vibración lo tiene que absorber la musculatura hasta que no es capaz por la cantidad de microtraumatismos repetidos y se hacen tendinitis. Hay que vigilarlo porque a veces son latosas de luego para las resoluciones. Nos decía Guillermo que más vale prevenir que curar, pero normalmente cuando acaba la Semana Santa vienen a las consultas de fisioterapia todo el mundo ya cuando ya está destrozado, ¿no? Sí, efectivamente. Habría que intentar seguir un protocolo mínimo antes de meternos en estas cosas. Pues, por ejemplo, hacer pautas de un programa de 2 o 3 meses de refuerzo muscular, coordinación, resistencia. Habría que intentar tener un buen calzado flexible, apoyar la planta del pie completamente, mirar al frente, intentar entre pasos y pasos de relevos hacer unos mínimos estiramientos, un mínimo cuidado, ¿no? Para evitar luego el tema de la prevención siempre mucho antes que la acción terapéutica. 5 consejos fundamentales que nos ha dado Guillermo, que esperamos que los costaleros y toda la gente que salga en procesión haya tomado buena nota, y ahora comenzamos con los ejercicios, así que todo el mundo muy atento. Sí, vamos a pautar unos ejercicios muy básicos. A ver, uno de ellos, por ejemplo, sería el principal de todos. Este sería intentar, como es como la base de Pilates, hacer un ejercicio de retroversión de la pelvis. Habría que intentar meter el abdomen hacia adentro y este ejercicio mantenerlo durante toda la procesión. Sería muy sencillito. Sería intentar chafar, como si quisiéramos chafar la parte posterior de la columna lumbar a una superficie sobre la que nos apoyamos. Esto se puede hacer de pie o tumbado. Habría que intentar meter el abdomen hacia adentro, hacer una báscula posterior de la pelvis y ahí intentar mantener la contracción unos segundos. Si vamos poco a poco activando el transverso, eso el día de mañana nos servirá para proteger la columna lumbar cuando tengamos que hacer arrancadas fuertes de pesos. Y Toño, muy difícil aguantar tantas horas de la procesión esta postura, ¿no? Bueno, me imagino que sí que sería bastante complicado. Sobre todo pues el estar pendiente y luego el tema de la descompensación de un lado sobre el cuerpo, sobre todo si se lleva el tema del tambor o el bombo, que siempre tienes un tipo de bandolera que es de lateral, o luego si es doble, que sería más cómodo para el tema de la espalda. Un estiramiento muy importante para hacer en casa antes de salir sí, en procesión. Un estiramiento a modo preventivo sería el que se llama la posición de Mahoma. Pasamos, por ejemplo, tumbadico en cuadrupedia. Esto lo podríamos hacer tranquilamente sobre en nuestra casa, sobre el tapiz. Entonces partiríamos de una posición de cuadrupedia en la cual intentaríamos instaurar esta posición que hemos enseñado desde el principio de la posición base, haciendo una báscula de la pelvis, haríamos una retroversión y a partir de ahí intentaríamos ir deslizando poquito a poco los brazos hacia adelante, acompañado de la respiración. Así iríamos ganando poco a poco flexibilidad, sobre todo de la columna dorsolumbar, que es una de las puntos donde más sufre. Podríamos luego ir hacia un lado o hacia otro si quisiéramos estirar una parte o la otra. Este sería un ejercicio muy práctico. Muy más sencillo. Ejercicios para las cervicales, sobre todo. Vale, a ver, Toño, pasa sentadico, por ejemplo, aquí al borde de la camilla. Otro ejercicio sencillo para la columna cervical sería el estiramiento cuando sufren, por ejemplo, sobre los apoyos directos en el cambio de que hemos dicho de cervicales a dorsales. Sería con la propia respiración muy suavecito, cogeríamos aire y expulsaríamos muy despacio. Vale, cogeríamos aire y expulsaríamos despacito. Muy bien, y una vez más, expulsando y volveríamos al sitio despacio. Y esto se puede hacer, por ejemplo, entre relevos para recuperar un poquillo la flexibilidad de la columna cervical. Y pensamos que sobre todo las lesiones son cervicales y lumbares, pero nos decía Guillermo, también los gemelos al levantar esas peanas. Acabamos con el ejercicio de gemelos, Guillermo. Que sería el estiramiento de gemelo, muy sencillito, que también lo podríamos hacer entre parones. Consistiría en apoyar la punta del pie con la rodilla completamente extendida. Intentaríamos hacer un ejercicio de tal manera que con el peso del cuerpo vamos trabajando el estiramiento.
quieres probarlo a ver cómo te saldría. Este es sencillito y recupera bastante la posición. Aquí estiraríamos el gemelo derecho y con el peso del cuerpo poco a poco tendríamos que ir cayendo hacia adelante, un estiramiento progresivo y suave y descansaríamos. Esto sobre todo influye en el tema de la forma de pisar. Hay que intentar pues, con toda la planta del pie para distribuir bien la presión. Muy bien, pues con esta imagen de Toño nos quedamos haciendo este estiramiento de gemelos y esperamos que todos los costaleros que nos hayan visto, también la gente que salga con el tambor y el bombo, haya tomado muy buena nota. Desde luego, ejercicios y pautas que deben tener en cuenta para prevenir futuras lesiones. Gracias, Martina.